La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, en atención a las peticiones de apoyo realizadas por productores ribereños de Jaiba, se adelantó el levantamiento de la veda del crustáceo en aguas de jurisdicción federal frente al litoral de Sinaloa. Las capturas de Jaiba iniciarán solamente frente a las costas de Sinaloa. Será a partir del 23 de junio de este año, a diferencia del 1 de julio, como lo establecía el cuadro de veras en la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola para Especies Marinas y Dulceacuícolas. También queda prohibido realizar actividades a un kilómetro alrededor de las bocas de las bahías, tanto por la zona interior como por la zona marina, y que deberán ser liberadas y devueltas al mar las hembras que presentan masa o vígera.